Maranata. Cuatro pilares: salvación, sanidad, liberación, santidad. Púlpito Nahum Rosario. Yo vine aquí porque Dios me llamó aquí a traer la gloria de Dios. Aquí, denle un aplauso a él. Welcome, Holy Ghost, welcome. Dele bienvenida, welcome. Soy tuyo, es tu iglesia. Hey. Amén. Yes. Hoy estaba en mi retiro de consagración y de humillación, que ya llevo casi 2 meses, y estaba en mi oficina, mi despacho, donde tengo un sillón color marrón, y bueno, lo pueden ver si vieron el video hoy. Y yo estaba buscando al Señor, orando, oyendo algo de lo que prediqué anoche, que fue maravilloso allá en la 24 de diciembre. El Espíritu Santo se cayó en una forma especial. De repente yo siento que el sillón empieza a moverse como una hamaca. Yo dije, ¿qué es esto? Y yo miré a ver, ¿será verdad? Y dije, esto es un temblor. Está temblando la tierra. Y yo estaba orando por avivamiento. Gloria a Dios. Bueno, y ya saben lo que sucedió. Más tarde el Espíritu Santo se adueñó de mí y me dijo, haz una manifestación de lo que tú crees que esto significa. Y me dijo, y la vas a hacer por los medios de la internet. Y ahí está. Y quiero decir, no pido excusas en lo absoluto por cada palabra, porque salió de un momento especial. Hello, yo sé cuando Dios me habla. Yo sé cuando Dios me dice, haz esto. Nunca me ha fallado. Nunca, nunca, nunca. Gloria a Dios. Yo quiero hoy hablar de que Dios hace temblar la tierra. Jeremías 10, versículo 10 al 11. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Wow, está claro. Olvídese de los fenómenos sísmicos, explicaciones científicas que son válidas en muchas ocasiones. Pero muchas de esas cosas están provocadas desde el cielo. Los sismógrafos solamente interpretan lo que ellos entienden y conocen, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios ni son proféticos. Pero hay una gran significación con que la tierra tiemble, con los temblores. Dice, Dios es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y qué interesante que el verso 11, yo nunca había visto este verso en esta forma. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Tengo la explicación clara. En una forma bíblica y en una forma que tiene mucho sentido, les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. ¿Cómo es que van a desaparecer? Dios con su ira, al ver los dioses ajenos que tienen la gente en la tierra o aún dentro de la iglesia, eso le causa indignación a Dios, ira a Dios, y Dios decide darle un movimentito a la tierra para que se den cuenta que Él no está de acuerdo con los dioses que nos hemos hecho nosotros y hemos ignorado a Dios. Y es posible que aún la iglesia, en medio de tanta balbuceo espiritual o bíblico y tanta verborrea de teología, aleluya, esté llena de dioses, de avaricia y de tantas cosas, y Dios está hastiado. Y de repente Dios dice, simplemente voy a darle un
un toquecito a la tierra, a ver si llamo la atención a alguien. Simplemente eso. Y Dios dice, y yo espero que cuando yo haga eso, la gente responda de la forma positiva. Y no usen lo que yo estoy haciendo para sus propios, para justificar sus propias cosas. O sea que, en otras palabras, Dios hace que la tierra a ti tiemble para confrontar a los dioses que no hicieron la tierra. Y aún para que desaparezcan de la tierra. O sea que nos debe dar temor. Y ese temor no nos debe durar 24 horas. Porque una de las señales de los últimos días son terremotos. Es interesante que dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. Así que multiplicación de maldad va a causar multiplicación de temblores y de terremotos y de otras cosas. ¿Y por qué Dios hace temblar la tierra? Tengo algunos puntos. No tengo sus puntos, simplemente algo que Dios me dio aquí como una reflexión. Aleluya. Hoy, porque hay una creación que está gimiendo por los hijos de Dios. Hay una creación que está gimiendo por los hijos de Dios. Está gimiendo por la iglesia. En Romanos 8, 21 al 23 dice, Romanos 8, 21, 23, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Quién sometió a la creación a esa esclavitud de corrupción? El pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Pero entonces Dios tiene un plan para libertar la creación. La creación lo sabe y lo siente. Y es ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso indica que los hijos de Dios tienen que caminar en una libertad gloriosa, libre del pecado, libre de toda cosa pecaminosa. Aleluya. Para que entonces la creación en alguna forma esté tranquila. O sea, cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, la creación está intranquila. Porque ella espera que los hijos de Dios andemos en la libertad gloriosa, en la libertad del Espíritu Santo. Esto no es libertad para pecar, esto es libertad del pecado o libertad de la corrupción. O sea, una iglesia corrupta no puede liberar a esta creación de la corrupción, porque está afectada por la corrupción original. Verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Wow. O sea que la creación gime a una. Eso explica todos estos desórdenes que usted ve atmosféricos. Es la creación gimiendo. Necesariamente no es que Dios esté enviando castigos o que esté enviando esto. Esa es la forma religiosa de explicarlo. No, es la misma creación que quiere libertarse de la corrupción. ¿Por qué razón usted ve países como Haití, que no levantan? Pero ellos aún no lo ven. Siguen en el vudú. Siguen haciendo lo que están haciendo. Y no importa, viene un terremoto que le plancha la ciudad capital, otras ciudades, mueren miles y miles, millares de personas, y aún así no. Wow. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Wow. Pero no solamente la creación está con dolores de parto. Dolores de parto siempre habla de que algo va a nacer. O sea, la creación está gimiendo con dolores de parto, esperando que nazca algo nuevo. Pero entonces dice que también nosotros nos tenemos que unir al gemido y a los dolores de parto de la creación. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu o el anticipo de los poderes del siglo venidero por medio del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Y Él nos da un ejemplo de la razón de este,
de este gemido interno dentro de nosotros, dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, nuestro hombre interior, nuestro espíritu, lo que tenemos adentro de nosotros, gime por la corrupción que se nos pega a la carne o se nos pega al cuerpo. Gloria a Dios. Pero entonces aquí viene el Espíritu Santo en operación. Porque entonces el verso 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve hay que esperarlo. Verso 25: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Verso 26: y de igual manera, de igual manera, o sea, el mismo Espíritu con el cual está gimiendo la creación, el mismo Espíritu con el cual una nueva criatura como somos nosotros, mientras más nos acercamos a Dios, hay un gemido, hay un sentir interno. Ahora, el mismo Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos de parto. A menos que esté vaca machonda la bacaya, a menos que esté la operación del Espíritu Santo en su totalidad, nosotros no vamos a poder dar a luz este avivamiento. Yo le garantizo que parte de lo que aconteció hoy es profético. Y no me interesa la opinión personal de nadie, ni la mía me interesa. Me interesa la de Dios, lo que yo oí de Dios. Ahora, vamos conmigo a Hebreos 12, 25 al 29. ¿Por qué? La tierra tiembla muchas veces. Yo no quiero que usted use este mensaje para aplicárselo a todas las situaciones, pero yo sé de lo que Dios me está hablando a mí, porque yo estoy en comunión con Él. Dice que no hará nada el Señor sin que le revele su secreto a su profeta. Yo no soy profeta. Dios a mí no me lo ha dicho. Y muchos de ustedes, amén, yo respeto su opinión, ¿no? Amén. Pero el día que Dios me lo diga, yo soy el primero que vengo y se lo digo a ustedes. Hebreos 12, 25, 29. Hoy entendí que esta frase, mirad que no desechéis al que habla, es la clave para entender todo hasta el verso 29. Y yo he predicado de esto cuántas veces en el mundo entero. Mirad que no desechéis al que habla. Ahí está hablando de gente que están desechando, que no oye la voz de Dios, o que oye la voz de Dios y no le prestan atención. Escúcheme bien, hermano. Dios le va a hablar a ustedes bien claro. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si aquellos, está hablando los del antiguo pacto, no escaparon. Aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Y esto es nuevo pacto, hermano. Hebreos no es el viejo pacto. Hablando, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo. O sea que ahora viene una voz. Aleluya. Una voz que dice: bueno, si no me escuchan a mí, si desechan mi palabra, si apedrean a mis profetas, si no reciben, aleluya, el mensaje que estoy enviando, entonces dice, aleluya, la voz del cual entonces comenzó la tierra, ahora ha prometido diciendo aún una vez, y como veré no solamente la tierra, sino también el cielo. Habla de una conmoción en la tierra y también en el cielo. O sea que lo que está conmoviendo la tierra está conmoviendo el cielo. Y que va a haber un reacomodamiento. Va a haber un reacomodamiento de cosas en la tierra. Pero que también va a haber un reacomodamiento de cosas en los cielos. El cielo puede ser el tercer cielo, el segundo o el primero. La atmósfera es el primer cielo. Después de la atmósfera está el segundo cielo, que es donde opera Satanás. Ahí él tiene su gobierno establecido, porque él se le llama el príncipe del aire.
Gloria a Dios. ¿Qué indica esto? Que viene un reacomodamiento. No sé si usted se da cuenta que dice la Biblia que las estrellas caerán y la gente está esperando que sean estrellas de esa luminosa. Pueden ser el ejército satánico que eran estrellas, se le llaman estrellas también. Wow. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles. Se está hablando aquí del reino de Dios, porque ahora vamos a hablar de un reino. El reino de Dios, cuando se manifiesta de verdad, y el reino de Dios no es toda esa disparatada que se ha enseñado en tantos lugares. Es el dominio de Dios, es el gobierno de Dios, es la forma de Dios hacer las cosas, es su potencia en operación. Aleluya. Viene la remoción de cosas movibles. Todo aquello que es movible y todo aquello que no es eterno, todo aquello que Dios no edificó. Todo aquello que es falso, todo aquello que ha tomado el lugar de la justicia de Dios, cosas movibles dentro de la iglesia, dentro de los países, van a ser removidas. Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles. Las incomovibles son las eternas, las espirituales. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos confundir. Oh, pero están creciendo. Ah, pero están grandes. Pero tienen gente, tienen imperio, tienen esto, tienen lo otro, tienen que estar bien. Pues entonces hágase católico romano, mire el Vaticano. ¿Quién puede competir con el Vaticano? Nadie. Pero todas esas cosas movibles que no son parte del diseño original de Dios van a ser sacudidas. Ahora sí que yo le profetizo a ustedes, viene un sacudimiento. O sea, antes que Cristo venga, va a haber un reacomodamiento para que la verdadera iglesia de Jesús se levante con poder, con autoridad gloriosa. Pero eso nos va a llevar por un periodo de purgamiento. Vamos a ser purgados con el fuego. En muchas ocasiones se va a requerir el fuego de persecución. Pero muchas veces la razón por la cual Dios tiene que permitir el fuego de persecución es porque no permitimos el fuego del Espíritu Santo. Yo no voy a esperar que me persigan para purgarme. Yo no voy a esperar que Panamá estuviera como Venezuela para yo arrepentirme. O para yo cambiar mi egoísmo. O para yo dejar mi avaricia. O para yo dejar mis mentiras. Yo vaca más chica más allá. Por eso estamos en este énfasis de ayuno y de búsqueda y de humillación y de consagración. La semana que viene estaremos la semana entera en este tema. Porque si yo no permito que el fuego del Espíritu Santo me purgue, entonces Dios tiene que permitir usar otros medios para ser purgado. La iglesia será gloriosa o a la buena o a la mala. Nosotros escogemos. Yo escogí a la buena. Denle un aplauso a Jesús fuerte. Gloria a Dios. Ahora, ¿y qué es lo que va a quedar? Así que recibiendo nosotros un reino, diga un reino. Incomovible. Un reino que nadie puede moverlo. No importa qué forma de gobierno haya en el país. No importa quién sea el presidente o quién no sea. Aleluya. Nosotros hemos recibido un reino. An unshakable kingdom. Un reino que nadie puede moverlo. Lo que es del reino es firme. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, porque son del reino de Dios.
Nada me mueve. Nada, nada nos mueve de la consigna del reino de Dios. Nada nos mueve de la integridad. Acaba, acaba. Nada nos mueve de hacer la voluntad de Dios. Cuando sabemos que algo es del reino, nos puede matar. Podemos botar la última gota de sangre y morimos con dignidad. ¿Qué pasa, cama? Así empezó la iglesia, como un reino inconmovible, hasta que se volvió un reino natural. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué vamos a hacer? Tengamos gratitud. Seamos agradecidos. Y mediante esta gratitud sirvamos a Dios. ¿Con qué? Con temor. Con temor. Un temor reverente y con reverencia. ¿Por qué? Porque tenemos en el Nuevo Testamento la consigna. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos reenfatizar Dios es amor y se nos olvide el otro lado. Dios es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que va a consumir? Aquello que tú no permitiste que el amor te lo quitara. Yo acabo de decir algo muy profundo que nunca había dicho. Algo que a mí me está explotando la cabeza ahora mismo. ¿Qué es lo que el fuego va a quitar de ti? Aquello que tú no permitiste que el amor lo quitara. O sea, Dios estuvo con el amor y la misericordia detrás de ti, llamándote, te amo, te quiero, te invito, ven conmigo, ven a mi retiro, retírate conmigo, búscame, yo te quiero bendecir, te quiero ayudar. Y tú, montado en tu caballo religioso de orgullo. Yo estoy bien, todo me sale bien, tengo multitudes, tengo dinero, tengo influencia, aleluya, aleluya, mis trajes son de $5,000, aleluya, mis corbatas son de 500, aleluya, ya se terminó la piel de lagartijo porque todos mis zapatos son de piel de lagarto. Está como la iglesia de la Odisea, lo tengo todo. No me hace falta nada. Aleluya. Soy rico. Me he engrandecido. ¡Hey! Todo el mundo tiene que arrodillarse ante mí. Y me tienen que hacer la venia. Vamos a servir. Agradándole con temor. Y porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso está en el Nuevo Testamento. Antes que nadie me acuse de que yo no soy del Nuevo Testamento. Vamos a la. Al tercer punto, en Ageo 2:21 al 23. En Ageo 2:21 habla Zorobabel. Zorobabel estaba reconstruyendo la ciudad de Dios, el templo. Fue a Zorobabel que le dijo Dios: mira, no es con espada, o sea, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. En otras palabras, no te dejes amedrentar por los enemigos que quieren impedir que la ciudad de Dios se edifique. Y sabe una cosa, hay gente que llamándose cristiano, llamándose esto o lo otro, ellos no quieren que la ciudad de Dios se edifique. Ellos quieren edificar la de ellos. Y sucede que en la de ellos Dios no cabe. Porque lo que Dios no inicia, Dios no ocupa. Y si alguien dejó a Dios, lo siento mucho, Dios no tiene interés en estar ahí. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Es Dios, Dios, Dios. Le está hablando a un edificador. Y trastornaré el trono de los reinos. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios tendrá una iglesia en estos últimos días con el espíritu de Zorobabel. Yo no creo que esto se refiere hoy a ningún líder, a ningún profeta o a ningún apóstol. El espíritu de Zorobabel va a venir sobre una iglesia, sobre pastores, sobre intercesores, sobre apóstoles, you name it, dígalo usted, a quien Dios los pondrá como un anillo de.
El anillo era para aprobar y desaprobar decretos y documentos. Eso habla de autoridad, de reino. De reino. O sea que Dios, hay una iglesia que tendrá autoridad de reino para sellar cosas, para declarar cosas, para decretar cosas. Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Pero dice que esto va a venir conjuntamente con Dios, haciendo temblar los cielos y la tierra. O sea que ya desde el cielo ya se están sacudiendo las cosas. Hay un sacudimiento. Los ángeles están ya esperando a ver que Dios les dé la orden, porque ellos quieren ayudar. Ellos quieren ayudarte a ti, porque son espíritus ministradores para servicio de los que somos herederos de la salvación. Yo declaro esto, que en los últimos días se van a desatar un ministerio de ángeles como nunca hemos visto antes. Permítame decirle y profetizarle con los ojos abiertos: pronto ustedes van a ver una manifestación de ángeles en su vida y en nuestro culto como jamás la hemos visto en nuestra vida. Ahora, vamos a la escritura en Ageo 2, 6 al 8, donde vemos un último temblor para traer la gloria postrera. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Ageo 2:6. Cuando el Señor, yo no tenía hoy que predicar, estoy orando al Señor, el Señor me da esto, y digo: Señor, ¿y cómo yo pongo esto junto? Yo nunca he predicado de esto. Digo: tú pon los versos y yo me encargo de lo demás. Me dijo: obedece. Y yo: ok, yes sir. Porque así dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dijo? Jehová. No importa la denominación, el concilio, la curia, la asamblea, la alianza, lo que sea, no importa. Lo dijo Jehová. ¿Y qué dice? De aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Eso sí que me suena a terremoto. Los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones. Y vendrán lo que las naciones desean. Esa es la traducción más. Aunque los traductores se tomaron la libertad de poner deseado en letra mayúscula, creyendo que eso se refiere a Jesús. No, eso no es lo que las naciones no desean a Jesús. Las naciones lo que desean es plata. Y yo sé que eso le va a romper la teología a mucha gente, porque no es que esa versión es inspirada. No, hermano, recuerde que la Biblia se escribió en otro idioma, no se escribió en español. Y los traductores tienen mucha libertad muchas veces de traducir las cosas de acuerdo a su concepto. Pero en la Biblia más un ejemplo, si tuvieran ahí la Biblia de las Américas, yo no sé cómo lo dice, me lo pueden poner ahí por si acaso. Gloria a Dios. Pónganme la Biblia de las Américas, por favor. Por favor, por favor. Amén. Ok. Uf. ¿Vieron? ¿Vieron? Yo no estoy echándole cuentos a ustedes. Ustedes estaban acostumbrados a oír cuentos. Sí. Pero aquí no hay cuentos. En inglés dice: I do my homework. Yo hago la tarea. Yo vengo aquí después que yo hice la tarea. Porque yo no quiero fracasar en el examen. Ok. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. ¿Cuál es la lucha del mundo? Todo lo mueve el dinero. La corrupción que hay en nuestro gobierno, ¿qué la mueve? El dinero. La corrupción que hay en las Naciones Unidas, el dinero. La corrupción en el Fondo Monetario Internacional, el dinero. La situación en Venezuela, el dinero. Mamón. La corrupción empresarial, el dinero. La corrupción en los políticos, el dinero. La corrupción dentro de las iglesias, en toda Latinoamérica y el mundo, el dinero. Eso es todo. ¿Qué es lo que están persiguiendo? Empezaron humildes por el amor a las almas, pero cuando vieron que la iglesia se le llenó, vieron una forma de capitalizar. ¿Entiende? Y se le llenaron los ojos. Aleluya. Empezaron a ver la posibilidad. Y,
Y sabe una cosa, hay planes de crecimiento que el propósito no es salvar a la gente. Salvar a la gente es simplemente una excusa para aumentar la multitud de gente, porque multitud de gente más o menos traen dinero, tesoros. Porque se ve a la iglesia como una empresa para venderle un producto a clientes. En esta pudrición, el avivamiento no puede venir ni a Latinoamérica, ni a África, ni a Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dice, yo voy a hacer temblar las naciones. Gloria a Dios. Y ellos que andan detrás del dinero, yo voy a hacer algo con el dinero. Gloria a Dios. Yo voy a hacer temblar las naciones y las naciones van a tener que soltar los tesoros. Y dice, y llenaré de gloria esta casa. La casa de él. No la casa bautista, maranata, asamblea o de Dios. No, no. Yo voy a llenar de gloria mi casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. En otras palabras, me lo han robado. Dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero esa gloria no puede venir sin que en alguna forma, aún yo no entiendo todo lo que quiso decir el profeta Geu ahí, porque él recibió la palabra y quizás ni él la entendió en aquel tiempo, porque esto es para los últimos tiempos. Él quizás creyó que se estaba refiriendo a la casa que él estaba edificando. No, se está hablando de una casa eterna de la iglesia de Jesús. Y en la plata, en ese oro, dice Jehová, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, esto habla de los últimos días. Dios va a hacer temblar los cielos y la tierra. Aleluya. Prepárense para ver un reacomodamiento en el asunto de las finanzas internacionales. Prepárense, prepárense. Yo no he dicho que Dios me ha dado una visión o nada, pero yo lo entiendo simplemente interpretando estas escrituras. Yo entiendo esto. ¿Sabe por qué yo no vendo hojaldras? ¿Sabe por qué aquí no ponemos a las hermanas a freír pollo o a dañarse las manos raspando verduras para hacer los tamales? ¿Se dan cuenta por qué aquí no rifamos carros? ¿Se dan cuenta por qué aquí no tenemos viajes para Israel cada 3 meses? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué razón no cobramos por nuestros servicios? Porque yo he entendido que el oro y la plata es de Dios. Y cuando la casa es de Dios, Dios trae el oro y la plata a su iglesia. Hoy empecé a leer un libro de un pastor del año 1901. Lo encontré así, muy barato, me costó 1.99. Choqué con él así. Y en ese año él está hablando de la corrupción que ya había en la iglesia, vendiendo porquerías. Así que para él decía, donde Dios vive no hay que vender nada. Donde Dios está, donde hay oración, donde hay gloria, Dios va a proveer todo lo que haga falta. Estamos hablando del año 1901. Esto no es nuevo. Esto estaba en el tiempo de Jesús. Por eso tuvo que entrar al templo. ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Provocó un temblor en el templo. ¡Aleluya! Alguien diga aleluya. Así que viene un último temblor para traer la gloria postrera. Esa va a ser la gloria que nos va a preparar para irnos en el rapto, para irnos con el Señor cuando Él toque la trompeta. Alguien diga aleluya.
Y si usted cree esto, prepárese para una gran bendición económica. No porque usted está buscando eso. Usted está buscando al Señor de la gloria. Usted está buscando al Señor del oro y la plata. No el oro y la plata del Señor. Esa es la gran diferencia. Yo no estoy buscando el oro y la plata del Señor. Yo estoy buscando al Señor que tiene el oro y la plata. ¿Qué pasa, Catalabashai? Y yo te garantizo que para que todo lo que yo necesito, Él me va a dar el oro y la plata. Para lo que Él quiere, no para lo que yo quiero. Amén. ¿Por qué tembló en Panamá? Bueno, ahí está mi video que yo hice hoy. Aleluya. Dios va a sacar la corrupción. La va a sacar, gústele a alguien o no le guste. Yo lo he profetizado. Llevo 4 años. Y viene. Yo no sé cuándo. ¿Cómo? No sé. Ahora, ¿qué se va a requerir ahora? Una iglesia que sabe orar y alabar. Una iglesia que sabe orar y alabar para que pueda hacer temblar la tierra. Yo tengo 2 escrituras y con eso ya yo termino y ya nos vamos. Porque en esta semana yo estoy de ensalada y de fruta. Dios te bendiga, mi amor. Santo el Señor. Hecho 4:31. ¿Están listos? Cuando hubieron orado, aleluya. Cuando hubieron orado. Ahora, mira cómo oraron. Ponme el verso anterior, por favor. ¿Cómo oraron? ¿Cómo oraron? El anterior. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, las amenazas de toda la mafia religiosa que los quería matar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, mira sus amenazas y conceda a tus siervos, somos siervos tuyos, no del sistema, que con todo de nuevo sigamos hablando tu palabra. O sea, que no nos pongan bozal, que este problema no nos amedrente. Nosotros seguiremos hablando la palabra con denuedo. Pero Señor, te pedimos que tú hagas lo que no podemos hacer. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a extender tu mano para que mientras hacemos esto se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Están orando por una manifestación sobrenatural del reino de Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando hubieron orado. Esta no fue una oración de 5 minutos. Usted la ve ahí corta. Eso fue una oración quizás de 1, 2 o 3 horas. Ahí nos están dando un resumen. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Tembló, no tembló. Tembló la tierra. Simplemente con oración. Yeah. No hay sismógrafo que pudiera explicar ese temblor. No es la falla técnica que hay en las capas de la tierra. Es simplemente que Dios hizo temblar. O sea, una iglesia. Una iglesia que sabe orar. Que le teme a Dios. Que quiere ver la gloria de Dios. Vamos a practicar. Hacer temblar la tierra. Hacer temblar el templo. Hacer temblar los sistemas. Que se oponen. Y que pervierten el reino de Dios. ¿Puedo contar con ustedes? ¿Puedo contar con ustedes? Habla en otras lenguas, no tenga miedo. Empieza a orar fuertemente. Aún me falta un verso. Eso es. Oh, si no tiene el bautismo, pídalo. Pida el bautismo de poder. Abra la boca. Hable los misterios en lenguas. Yes, Lord. Yes.
Shiria Colombo Kenebeta. Ender Rebecoter y Ander. Oh, yes. Hey. Hey. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie, por favor. Déjeme leerle el último verso. Una iglesia que sabe orar y alabar puede hacer temblar la tierra. Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, Hechos 16, 25. Pero a medianoche es el momento más difícil. Es el momento donde aparentemente Dios se ha olvidado de uno. ¿Cuántas medianoches yo he sufrido? ¿Cuántas noches yo no he dormido en esta búsqueda, Shamakatelia? ¿Cuántos desvelos en 4 años de estar en este país? Orando, Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo? Orando, sacudiendo el cielo, sacudiendo sus vidas. Rebo Shakela. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas. Oh, cantaban himnos a Dios, alababan a Dios, y los presos los oían. Aleluya. No importa el problema, no importa la enfermedad, no importa la oscuridad, no importa la medianoche, tú vas a cantar, tú vas a orar. Empieza a orar, empieza a orar. Vamos a cantar, vamos a cantar un cántico nuevo, un cántico nuevo. En la cárcel no había piano, en la cárcel no había batería, no había bajo, pero había poder de Dios. Eso es. Kibo Shalia Keter. Eso es. Eso es. Kito Boshehala. Rende Keteria Baka. Y a la medianoche cantaban y oraban. Oh. Hello. Deme un segundito. Entonces, diga entonces. Sobrevino. De repente. No vamos No vamos a dejar de orar, de ayunar, de decretar, de creerle a Dios hasta que venga el de repente. No sé cuándo va a ser. No sé en qué culto va a caer. No sé en qué momento va a ser. Pero viene un de repente. Viene un de repente sobre esta iglesia. Viene un de repente sobre Panamá. Gloria. Viene una gloria mayor. Algo grande viene. Algo grande viene. Ven, sacude los cimientos. Ven, sacude los cimientos. Sopla sobre esta casa. Sopla sobre esta casa. Sopla sobre esta casa. Eso es. Eso es. Hello. Escucha esto. El verso dice: y los cimientos. Y los cimientos de la cárcel se sacudían. Hay iglesias que son cárceles. Tienen a la gente esclavizada. Tienen a la gente engañada. Tienen a la gente embabucada. Tienen a la gente bajo una mentira, un velo de engaño. Están en una cárcel peor que Pablo y Silas. Es como Shaha. Pero habrá una iglesia que está orando, que está cantando. Y de repente, 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 de repente. Oh, glory. Shaka bababa. Shaka la bababa. Shane bebeke. Vino un gran terremoto. Aleluya. De tal manera que los cimientos
de la cárcel se sacudían. Oh, oh, alguien diga aleluya. Shakira Bashala. May baba 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 baba. Escucha esto. Y al instante. Escúcheme, querido. Y al instante se abrieron todas las puertas. Toda puerta que Satanás ha cerrado a la iglesia. Toda puerta que te ha encerrado a ti para que no tenga lo que es tuyo, se va a abrir. Las puertas se van a abrir en Panamá. Sheha, Sherkobo Shehalaba. Y tienes una más. Y las cadenas de todos se soltaron. Hay cadenas, hay cristianos encadenados por la religión, la mentira, la avaricia, el homosexualismo, las borracheras, entretenimiento. Pero el terremoto va a sacudir este país. Maranata, empieza a clamar ahora. Clame, clame, clame. Clame. Vamos a clamar. Padre, sopla sobre Panamá. Sopla sobre cada iglesia. Que venga un terremoto. Que los cielos tiemblen. Que la tierra tiemble. Que la iglesia tiemble. Venga tu gloria mayor. Se manifieste. Que veamos lo que nunca es como ojo. Aleluya. Eso es, sigo orando, sigo orando, sigo orando. Glory, 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 glory. Oh. Jesus. 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 Oh. Viene. 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 Mamá, 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 dale fuerte a esa batería. Vamos a gritar. ¡Grite! 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 ¡Oh! Y ahora yo declaro proféticamente que la corrupción se cae en toda esfera, en todo nivel, en nuestro país de Panamá. Yo declaro y profetizo que Dios va a sacudir este país de esquina a esquina, de frontera a frontera. Yo declaro ahora que el poder de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios se va a establecer en la presidencia, en la asamblea, en las gobernaciones. Aleluya. Yo declaro que la corrupción se va a caer del gobierno, de la política, de las empresas. Aleluya. Yo decreto ahora un nuevo día para este país. Y ahora, Padre,
Sacude a cada iglesia. Sacude a cada denominación. Sacude a cada ministerio que está chueco, que está mintiendo, que está tras el dinero, que está manipulando las vidas. Que venga tu gloria, que venga el fuego consumidor y haga un cambio para que la iglesia de Panamá sea libre. Si lo cree, aplauda fuertemente. Eso es. Yes. Ahora, ore por este vocero de Dios. Ore por mí. Porque el espíritu de Elías está sobre mí. El espíritu de Elías está sobre mí. El espíritu de Elías está sobre mí. Ore por eso. Para descender fuego del cielo sobre la falsa religión. Para arreglar los altares en Panamá, en Latinoamérica. Para reparar los altares. Para confrontar la religión. Aleluya. Con la demanda de un Dios santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los cubro con la sangre de Jesús. Satanás, tú no me tocas a uno de mis hijos. Yo declaro la bendición sobre ellos. Declaro que el poder de Dios me los cuida y ángeles guardianes me los protegen de todo mal. Los amo, los quiero muchísimo. Estamos aquí en el ayuno, los que pueden estar de las 9 a la 1 de la tarde el miércoles. Un abrazo a su hermano antes de irse. Abrace a alguien.